Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Así va la U, el informativo institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con todo el acontecer actual de nuestra universidad. Como es habitual, comenzamos con los titulares de las noticias más importantes registradas en la emisión de hoy. Bienvenidos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripción para el segundo semestre del 2015. El coordinador académico del Consejo Nacional de Acreditación, Luis Silva, visitó la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Estudiantes de los diferentes programas académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibieron conferencia sobre movilidad académica a Brasil, a cargo del cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, Jorge Zuluaga Villegas. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña presente en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, que en esta oportunidad se desarrolla en la ciudad de Cúcuta. Estudiantes de Ingeniería Mecánica socializaron el primer banco de energía solar fotovoltaica. Con éxito se llevó a cabo el proyecto social Pequeños Mensajeros, liderado por el Departamento de Ciencias Administrativas y el Centro de Investigación del Sector Solidario. Comenzamos con la información. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inició el proceso de inscripciones para el segundo semestre del año 2015 en programas de posgrado, técnicos, tecnologías y profesionales. Las inscripciones estarán abiertas desde el 19 de mayo hasta el próximo 9 de julio. La invitación es para que todas las personas consulten el calendario académico para este segundo semestre. Lo que buscamos es que las personas tengan ya la opción de hacer ingreso a la página nuestra www.fpso.edu.co. Allí está toda la oferta académica y además está el proceso para hacer la preinscripción y posteriormente la inscripción para cualquier programa de técnico, tecnológico, de pregrado y de posgrado. Además, se hace la invitación para que los interesados en cursar sus estudios en nuestra alma mater realicen todo el proceso con anticipación y así eviten inconvenientes. Les recomendamos que hagan el proceso a tiempo los que estén cerca de Ocaña o los que son de Ocaña y les quede muy difícil hacer el proceso vía web, pues los invitamos a que vengan a la universidad, a la subdirección académica y admisiones y allí serán asesorados para que completen su proceso. Los programas ofertados por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña son Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Derecho, Comunicación Social, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, además, Técnico en Telecomunicaciones, Técnico en Informática y Técnicos Laborales por Competencias en la Escuela de Bellas Artes, además la especialización en Auditoría de Sistemas. Pues referente a este tema de inscripciones, un aspirante tiene una inquietud para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en nuestra sección La U Responde. Hola, mi nombre es Edinson Mujica y me gustaría saber qué debo hacer para inscribirme en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Remitimos esta inquietud a Torcoroma Velázquez, jefe de la División de Admisiones y Registro de la Universidad. Para responderle la inquietud al joven aspirante a inscribirse a la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, les recordamos que en la página web de la universidad, en el link admisiones, existe una guía donde puede conocer el proceso que debe seguir. Inicialmente se realiza a través de la página web la preinscripción al programa al cual desea aspirar. Posteriormente, las entidades bancarias o en fase PRU en la universidad consigna si es de pregrado 58,000 pesos y pasa a la oficina de tesorería para realizar el respectivo cambio por el PIN. Posteriormente en la página hace la inscripción correspondiente, diligenciando este formulario con la documentación, llega a la oficina de admisiones, registro y control, donde se entrega toda la documentación para terminar su proceso de inscripción. Cualquier duda adicional, también existe información que se le puede brindar en la misma oficina de admisiones, registro y control y una guía que pueden ver tanto en la página como en el video institucional donde se les explica paso a paso cómo deben seguir el proceso. Y en nuestra sección, la U comenta, quisimos preguntarle a los estudiantes de la universidad por qué estudiar precisamente en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.
porque me da muchos beneficios y es la mejor por ahora. Tengo muchas oportunidades acá. Yo estudio aquí en la universidad por la facilidad que me permite a nivel económico, también porque queda situada en una ciudad que es un clima bastante favorable. Y también tengo mucha familia acá, entonces para estar cerca de la familia. Porque acá hay una buena calidad en la educación. Tiene un alto rendimiento académico y hay bastantes oportunidades cuando uno sale de profesional. Es una universidad que ofrece muy buenas carreras y tiene muchas, muy buenas posibilidades para uno estudiar económicamente, son muy baratas. Porque tiene muchas oportunidades de trabajo. Tener el título de esta universidad nos da más campo laboral. Creo que es una buena universidad. Pues porque creo que, primero porque ofrece buenos programas académicos, y segundo pues porque hay una universidad que se ha ido mejorando su academia y que ha empezado a generar diferentes opciones para los estudiantes y que ofrece una formación íntegra como profesionales. Estudio en esta universidad porque la veo viable, o sea, es una universidad que está muy bien catalogada a nivel nacional y creo que es una de las mejores universidades acá en esta región. Me parece una universidad muy buena, presta muchos, o sea, la educación es muy buena, me gustan las clases, todo, y uno aprende demasiado. Y como se tenía previsto, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibió la visita del coordinador académico del Consejo Nacional de Acreditación, donde estuvo durante todo un día con la comunidad universitaria. Paula Santander. Con docentes, administrativos, estudiantes y los profesionales de apoyo en el proceso de acreditación de alta calidad, estuvo reunido Luis Enrique Silva, el coordinador académico del Consejo Nacional de Acreditación, quien vio con buenos ojos el hecho de que nuestra alma mater haya decidido entrar en el proceso de la alta calidad. Yo voy a empezar por el final. Quiero resaltar con vehemencia el interés de los estudiantados de la universidad. Las estudiosas y los estudiosos creo que han estado atentos y siento que su guiño de cooperar con esto es importante. El profesorado, igual, tienen que comprometerse y lo están haciendo para ello. Por lo tanto, la comunidad académica, la institución, desde los directivos hasta el señor que nos abre la puerta, deben permearse de calidad. Y creo que ha iniciado bastante bien. Además, afirma que el hecho de que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña haya iniciado el proceso pone un nuevo reto a la sede central. Porque entonces ahora tienen que jalonar con mayor fuerza los procesos. Así que Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña ha logrado generar un interés que va a ser reconocido a partir de sus procesos de acreditación, tanto de los programas, que son 6 con los que inicia, y al final del 2017 la acreditación institucional. Otro factor que llamó la atención del funcionario es el crecimiento que ha tenido en todos los aspectos la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Pero siento que en los últimos 5 años esta universidad ha dado un vuelco interesante. Le veo con una capacidad de inversión importante. Hoy he desayunado en la cafetería con los estudiosos y me ha gustado mucho. Es decir, hay un ambiente, hay una dimensión del tiempo aquí importante para los seres humanos que hacen parte de la universidad. Así que yo espero que sigan en esa tónica y que la universidad se convierta en un referente y siga convirtiéndose en un referente regional para el desarrollo endógeno del pueblo, por supuesto. El reto de ahora en adelante para la universidad es conseguir la acreditación y mantenerse con los más altos estándares de calidad. Estudiantes de los diferentes programas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibieron una importante conferencia acerca de la movilidad académica a Brasil a cargo del cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, Jorge Zuluaga Villegas. La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, a través del Departamento Pecuario, llevó a cabo en el Auditorio Mayor de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero la conferencia sobre movilidad académica a Brasil, la cual fue precedida por el cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, con jurisdicción en Santander y Norte de Santander, Jorge Zuluaga Villegas.
En esta ocasión hemos sido invitados por la Universidad Francisco de Paula Santander aquí en Ocaña y queremos ampliar esa posibilidad que ya ha traído un beneficio muy importante al Gran Santander. El año anterior hablamos de 147 profesionales que han llegado a universidades brasileñas y queremos ahora que de este grupo importante que cada año está viajando a Brasil a hacer sus maestrías y doctorados, tengamos también profesionales formados aquí en Ocaña. Durante la conferencia, el cónsul explicó los criterios establecidos para su país para otorgar becas, las modalidades de las mismas, mecanismos a considerar y las funciones de su cuerpo consular para facilitar el acceso a estudiantes superiores. Básicamente es que tenga un perfil de investigador, es decir, que haya trabajado en los grupos de investigación, en los semilleros que tiene la universidad, que sus padres sean colombianos y finalizar sus estudios de pregrado. Las universidades básicamente son las universidades federales brasileñas. En las universidades privadas tenemos la Pontificia Universidad Católica, que está en prácticamente en todas las ciudades de Brasil, es una universidad también que es marco de referencia, y esto permite que los profesionales colombianos que lleguen a las universidades brasileñas vayan a cursar programas de alta calidad. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña empezará a trabajar en las posibilidades de involucrar a los estudiantes para que puedan acceder a todas estas oportunidades. Bueno, yo pienso que tiene una importancia grande, ya que becas no hay todos los días, y la otra cosa es que a veces se pierden las becas porque no hay quien las pida o quien las aplique. Entonces, si de primera mano tenemos información, pues seguramente más de uno va a poder aplicar a estas becas y ojalá que se llegue a feliz término. Los estudiantes interesados en la movilidad académica hacia Brasil pueden acceder a la página www.itamaraty.gov.br. Link en español, sector educacional, programa estudiante convenio pregrado o programa estudiante convenio posgrado. Jorge Zuluaga Villegas. Hacemos una pausa, pero en instantes regresamos con más del informativo Así va la U. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería Mecánica. Yo estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería de Sistemas. Yo estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque cuenta con excelente recurso humano y material que perfilen hacia la excelencia. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Muchas expectativas genera el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación que organiza Red Colsi y que se desarrollará en la ciudad de Cúcuta. Más de 40 proyectos presentará la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en este Encuentro Regional de Semilleros de Investigación que reúne los mejores trabajos del norte de Santander. Está toda la logística encargada con el hotel para todos los 68 estudiantes que van a viajar a Cúcuta. Vamos a ir con 41 proyectos de investigación. Y esperamos que nos vaya muy bien como todos los años. La participación en estos encuentros le ha dejado a los investigadores de la universidad muchas experiencias y lo más importante, se ha logrado fortalecer todos los aspectos en el ámbito investigativo. Bueno, nos ha dejado un alto reconocimiento porque anteriormente era el Nuevo Santander donde habían 57 instituciones y eso cada año se hacía, digamos, la sede y a nosotros el año pasado nos otorgaron la sede gracias a la buena representación que hemos tenido en los semilleros. Este año, debido a que Norte Santander ha agarrado tanta fuerza, hemos dividido y creamos el Nodo Norte de Santander, o sea que es el primer encuentro en Cúcuta. Y eso es bueno porque van a ser en Cúcuta, Pamplona y Ocaña, o sea que siempre vamos a tener aquí el encuentro de nosotros. Y somos la segunda universidad con más proyectos de investigación en este nodo.
Antes de viajar, los estudiantes y el personal de la División de Investigación y Extensión ultimaron detalles para llegar con pie derecho a este encuentro y hacer la mejor representación de nuestra universidad. Estudiantes del Programa Académico de Ingeniería Mecánica socializaron el primer banco de energía solar fotovoltaica, un proyecto de innovación e investigación apoyado por el Tecnoparque de Ocaña. Banco de pruebas para generar energía eléctrica con el fin de alimentar la fuente luminosa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es un trabajo de grado de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, proyecto que fue socializado ante la comunidad universitaria. Con ese afán de generar impacto y aprovechar los recursos naturales para generar energía eléctrica, pues nace esta idea. Este proyecto se creó inicialmente como un banco de prueba para dejarlo en los laboratorios, pero conociendo la importancia se ejecutó brindando utilidad para el alma mater, teniendo en cuenta que se tiene una reducción en presupuesto de energía. El funcionamiento de los paneles es, ellos aprovechan la energía o la intensidad lumínica y la convierten a través del efecto fotovoltaico en energía eléctrica, la cual pasa por un regulador que posteriormente va hacia un banco de acumuladores o baterías para posteriormente ir a un inversor, que el inversor se carga de transformar de corriente continua, que es la que nos proporcionan los paneles, a corriente alterna, que es la que la del consumo acá en la plazoleta. Los estudiantes contaron con la asesoría de la línea de electrónica y telecomunicaciones del Tecnoparque. Proyectos de impacto social, proyectos que puedan generar negocio más adelante, que estos estudiantes de una vez se encarrilen en el sector laboral. Este equipo de implementaciones son muy válidas y abre un campo de investigación muy importante para los otros planes de estudio. Así lo manifiestan las directivas del alma mater. Era un anhelo del director de la universidad desde hace varios años de tener en la aplicabilidad de las energías no convencionales algo que realmente la comunidad reconociera el esfuerzo del plan de estudio de ingeniería mecánica y a su vez como tener, abrir unas expectativas a nivel investigativo y a nivel de transferencia tecnológica que de manera real permitieran ver que este tipo de implementaciones son muy válidas. Este trabajo se ve reflejado gracias al trabajo y compromiso conjunto entre estudiantes y docentes. Profesores y estudiantes de la mano de Tecnoparque hacen una serie de transferencias tecnológicas que le permiten a los estudiantes optar por un grado, pero a su vez generar un espacio de mucha importancia. Este proyecto beneficiará a la institución como planta de emergencia desde el punto de vista del alumbrado. Asimismo, la presencia del plan de estudios de Ingeniería Mecánica, quien se apropia de una línea de transferencia. El Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades implementó nuevas herramientas en el Laboratorio de Física. Varios docentes de este laboratorio se capacitaron en el uso de estas nuevas herramientas. La dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en coordinación con el Departamento de Ciencias Básicas adscrito a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, adelantó la compra de varios equipos para dotar el Laboratorio de Física de la institución. Dentro de la compra de estos nuevos equipos se encuentran los sensores PASCOS y el software Capstone. Sí, la universidad desde hace mucho tiempo ha tenido relación con nosotros, tal vez por unos 35 años. La razón por la cual hemos venido y siempre vamos a todas las universidades es a entregar el equipo, pero lo importante no es entregar el equipo y cobrar, es entregar el equipo y dar una capacitación apropiada y posteriormente un seguimiento a los equipos. Durante la entrega de equipos también se realizó una capacitación a los docentes por parte del gerente de la empresa Tecnodidácticas, el señor Ángel Mora, quien en compañía de una ingeniera electrónica y una ingeniera física ilustraron a los docentes de los programas de ingeniería civil, mecánica y ambiental la correcta utilización de los nuevos equipos. Con los profes, en conjunto con la empresa Tecnodidácticas y sus funcionarios, han traído un ingeniero electrónico y una ingeniera física, ¿cierto?, para que en conjunto con nuestros profes desarrollemos los montajes experimentales en los cuales en el detalle analizamos y comprendemos las magnitudes físicas que se pueden medir allí para que luego en las clases y en los laboratorios que desarrollamos en la práctica experimental, el estudiante pueda desarrollar esas mismas prácticas y no sea simplemente un observador.
Finalmente, dentro de la jornada de entrega y capacitación, se hizo una revisión general a todos los equipos con los que cuenta la universidad, como también se proyectaron algunas necesidades del laboratorio. Hacemos una nueva pausa, pero en instantes regresamos con más del informativo Así va la U. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Derecho. Yo estudio Derecho en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque me gusta interpretar las leyes y saber aplicarlas, que es lo más importante. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería Ambiental. Yo estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque es la carrera del futuro. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Por otra parte, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha presentado algunas propuestas al Consejo Académico de la misma universidad, esto con el propósito de mejorar algunos aspectos en este sentido. Una de estas propuestas tiene que ver con la División de Investigación y Extensión DIE, pues se busca que el trabajo que realiza esta dependencia tenga representación en la sede central. Con su representante, su director, su jefe o su delegado, que haga parte del Comité de Investigación de la sede central Cúcuta, para que empalmemos algunos procesos de investigación que estamos haciendo las dos universidades. La otra propuesta tiene que ver con los docentes catedráticos que prestan su servicio como jurados de trabajos de grado. El pago a los jurados de cátedra para que sean jurados de trabajo de grado. Esta solicitud quedó en estudio. Esperamos hacer una revisión de cómo lo hacen otras universidades para volver a plantearle al Consejo Académico la aprobación de esta resolución para que el profesor se le paguen 3 horas por trabajo de grado con un máximo de 5 trabajos de grado por semestre. Estas propuestas están en estudio y se espera que en los próximos días se conozcan las resoluciones al respecto. Con éxito se desarrolló la segunda versión del proyecto social Pequeños Mensajeros, liderado por el Departamento de Ciencias Administrativas y el Centro de Investigación del Sector Solidario. El Centro de Investigación, Desarrollo y Fomento Empresarial CIDFE, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, por segunda vez realizó con total éxito el programa de proyección social Pequeños Mensajeros. En esta oportunidad, 22 niños de los sectores El Dorado, Las Vicentinas y Bello Horizonte pudieron visitar las instalaciones de la universidad. Bueno, este programa obedece a la política de extensión social que tiene la universidad con el interés de trabajar con las comunidades más necesitadas, con población vulnerable, por lo tanto con ANSPE, que es, digamos así, la entidad u organización que viene liderando este tipo de población, pues se ha seleccionado, de acuerdo a los lineamientos que tiene ANSPE, un grupo de niños de la edad entre 8 a 12 años y ellos pues han venido a participar de un día educativo, formativo, recreativo, donde el énfasis principal es trabajar los temas relacionados con la solidaridad y la conformación de empresas solidarias. Los niños y niñas en esta nueva jornada lúdico-recreativa no solo tuvieron la oportunidad de compartir e interactuar con sus nuevos amiguitos, sino que también jugaron a ser profesionales. Muy chévere y divertida porque aprendí demasiadas cosas y aprendí cada uno el valor y me enseñaron a cómo ahorrar y todo eso en Credit Servir y para abrir la cuenta y conocí la universidad. Muy alegre, nos enseñaron muchas cosas que nos van a servir para la vida diaria. La actividad, que dejó un balance muy positivo, demostró una vez más el compromiso social que tiene nuestra alma mater con los niños y niñas de los sectores más vulnerables de la región. Cabe resaltar que en esta oportunidad la Fundación Credit Servir apoyó esta bonita actividad.
De esta manera hemos llegado al final del informativo Así va la U, un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.